Pablo Andrés Orozco. Estamos realizando un trabajo, primero que todo, de formación para llevar a una persona de bien a una sociedad y buscando objetivos a largo plazo, que es la que se da en la parte futbolística. Pablo Andrés Orozco es un deportista muy disciplinado, muy responsable, aplicado en el trabajo, muy inteligente para jugar, y creo que como va ese niño va a ser un deportista que nos va a representar tanto a nivel departamental como a nivel nacional excelentemente. Pablo Andrés, de las personas que nosotros consideramos en la parte de tiro libre, excelente ejecutor, con buena biomecánica de pateo, confiamos mucho en la parte de definición en los tiros libres, en esa parte de Pablo Andrés. Un niño excelente, cualquier persona o cualquier padre de familia te lo va a recomendar, y donde vaya va a estar siempre bien representado. Las características de Pablo Andrés, cómo va, si logramos llevarlo allá, podemos tener un lateral o un volante carrilero para selecciones, y para una selección Colombia también con esas posibilidades, porque tiene mucho mucho futuro, mucho, como te digo, mucho avance, mucha inteligencia para jugar, y eso es lo que requiere ahora el deportista para llegar a alto rendimiento. Es importante en la formación de un deportista, el padre es el 100% de ese trabajo. Si no hay influencia en el padre, me vas a perdonar, no hay nada que nosotros... Será un deportista natural, pero el padre de familia influye mucho en ese desarrollo, y para llegar a ese niño a un proceso de madurez, a un proceso que verdaderamente nos dé un deportista de alto rendimiento. Ahora mismo hago parte de la Liga de Córdoba como manager general, el cual hemos iniciado con la selección infantil. Como saben, está en sus inicios de selección, es lateral derecho, de buena proyección, tiene muy buena técnica, un jugador fuerte en marca y de buena media distancia, incluyendo pegadas con tiro libre. Hace poco he venido manejándolo, pero uno mira en lo que tiene en el momento, mira lo que ha podido ser su inicio, ¿no? Va bien llevado, y en la posibilidad que hemos podido estar cerca de él, hemos conseguido mejorar algunos aspectos, los cuales han desarrollado aún más el nivel que él tiene, ¿no? Ya podremos mirar un jugador a nivel profesional, mirando las características y cómo se desenvuelve en la cancha, sobre todo la personalidad, la característica que tiene él en su temperamento, en su entrega. Como te digo, es un jugador de muy buenas condiciones.